La tiene River Plate, atención por derecha, aparecía Joaquín Trasante. La dividió, Trasante va llegando al fondo, Santiago Carrera para la luz, rechazó al medio, atención, peligro. El balón que viene al área y falta, y penal. Penal, señoras y señores. Cuando la buscaba Jonathan Dos Santos, el número 4 de la luz, es decir, Santiago Carrera. Atención, le cometió infracción al número 9 de la dársena. ¡Ay, penal para River! Bueno, la verdad que una tonta jugada del fondo de la luz. Creo que fue Enzo Castillo que despejó hacia el medio. Y después va a buscar la pelota el número 9, el salteño Dos Santos. Y para mí hay un clarísimo penal arriba de Carrera. Además del penal, le saca tarjeta amarilla el árbitro al número 4, al ex hombre de Defensor Sporting y Sudamérica. Pero lo cierto, lo concreto, vamos a ver si la están revisando o no. Uno supone que sí, para ver si le dan el penal finalmente a River. El que está posicionado para ejecutar es el número 9. Hablo de Jonathan Dos Santos. En este 2023 se convertiste en un ciber exterminador de ratas con Terminator Raticida de Laboratorios Microazules y Deciles. Hasta la vista, plagas. Señoras y señores, le va a pegar Jonathan Dos Santos. River, señoras y señores, Jonathan Dos Santos, a los 13 minutos de la primera parte, un remate cruzado al poste derecho abajo de Ramiro Méndez que se estiró, pero no llegó. Señoras y señores, abre la cuenta el darcenero, River Plate 1, la Lucero, Jonathan Dos Santos. Muy bien pateado el penal por intermedio del salteño Jonathan Dos Santos, cruzado abajo sobre el vertical derecho de Ramiro Méndez, que se estiró y no llegó, le dio mucha potencia el número 9 del elenco de Arcenero, que era un poquito más. Ahora le pone justicia al trámite, gana River 1-0 sobre la luz. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Ya no. El centro que viene, primer palo, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡De la luz! Lo hizo Bruno Scorza. El centro que vino al primer palo. Anticipó a toda la dársena. Anticipó con golpe de cabeza. La puso al lado del vertical izquierdo de Correa, que se estiró, pero no tuvo nada que hacer. Señoras y señores, empata el conjunto merengue. Bruno Scorza lo hizo. La Luz 1, River 1. El número 99 conecta balón y red. Y creo que es el número 99 la vez que tira un tiro de esquina a La Luz y al primer palo. Acá la virtud del delantero es que va a atacar la pelota y le cambia la trayectoria al balón. Para mí algo remiso en la respuesta el arquero de River, Fabricio Correa, pero Bruno Scorza puso la cabeza, cambió el balón al segundo palo, le pone justicia al trámite como en el arranque, pero con goles. Ahora están 1-1 La Luz y River Plate. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Señor, balón que viene al área, atención, buscando Chiapacá, se va restando Ramiro Cristóbal, la pelota que buscaba Barros, intercepta Aníbal Hernández, devuelve con golpe de cabeza Alex Cerro, abre de Chopitea, la consigue Barros, insiste el número 27, la controla Dos Santos, atención, se viene River, son 3 contra 3, atención, abre por izquierda, la tiene el Chori, ahí viene Gonzalo, por izquierda la tiene el 11, el centro que viene, está gol, gol, gol de River, lo hizo Cristian Barros, llegó al fondo el Chori Castro, metió el centro de la muerte y apareció en el segundo palo, se vistió de 9, la empujó al fondo de la red. Convierte el segundo Cristian Barros. 81 de partido. 2 para River. 1 para La Luz. Lo hizo el 27. Lo hizo Cristian Barros. Y cuando yo mencionaba en los micrófonos de la primera radio que lo veía un poquito mejor a La Luz
en el cierre del partido, un poquito más sólido el equipo de Nacho Payas. Las variantes del elenco que dirige técnicamente el Chavo Díaz le están dando resultados. Primero, la presión alta, recuperó, hablo del número 10, Pablo López, el pase para Jonathan Dos Santos, este abrió para el sector izquierdo, el Chori Castro controló. Cuando levantó la cabeza el Chori ya sabía dónde tenía que poner la pelota. Al segundo palo le comió la espalda a Enzo Castillo, el ex defensor Sporting Cristian Barros, con un toque corto al primer palo de Méndez. Gana el Darcenero, ahora 2-1 sobre la luz. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Arriba al área, muy largo, le picó mala correa, travesaño afuera, pedían penal. Penal. Increíble, insólito, inexplicable lo que le acaba de pasar a River. Un tiro libre en el fondo merengue. Un remate de Méndez, le picó mal a Correa. Estaba adelantado el arquero, pegó en el travesaño y en el rebote le cometieron infracción a Chiapacase. ¡Ay, penal para la luz! Insólito, Andy. Increíble lo que acaba de ocurrir acá en el Parque Palermo, ¿no? Porque el pelotazo fue larguísimo por intermedio de Méndez. Le pica, yo creo que la llega a tocar de toda forma Correa. Y después es Salaberry, ¿no? El que recién ingresó se lo lleva puesto a Chiapacase en ese rebote tras la pelota dar en el travesaño. Pero es penal. Y es roja, para mí. Y sí. No solo que es penal, sino que es roja. Comparto. Hermosa plancha en el... Sí. ¿Sabe cuál fue igual? La de... esta del Mundial, la de Van Bommel. ¿Se acuerda del Mundial 2010? Sí, planchazo al pecho. Sí. Bueno. Es roja. Es más, es penal sin duda. Y yo creo que es roja si la va a ver. Pero aparte le están diciendo que es roja. Sí, puede ser. Para mí no están revisando el penal. Está. Lo que sí, acá el error de cálculo fue de... Correa. ¿Ves? Que da el paso atrás. Ahí le dijo Fuentes, porque Viera se quejó. Porque si el juez le dice, no, voy a ver si es penal, bueno. Pero Viera hizo un gesto como diciendo, no puedo creerlo. Así que se va a fijar si es rojo. Sí, seguramente. Vamos a ver qué termina decidiendo Jonathan Fuentes. Yo no entiendo por qué dio el paso atrás Correa, ¿no? No. Si él va hacia adelante, capaz que llegaba un jugador de River, de la luz, pero embolsaba la pelota. Calculó mal. Le pica. Yo no sé si esto pasa en... Que usted se ríe mucho el tema del verde gramado. Acá el pique en el sintético. Y sí, yo creo que claro. Le jugó en contra. Usted pica la pelota. Serio, ¿eh? Sí. Es que pica la pelota y se le iba por arriba. Yo creo que igualmente la llega a rozar Correa. Pero la verdad que... No, fue, la tocó Correa porque si no era gol. Fue así bastante clarito. Extraña. Pero está, hay un error de cálculo acá del arquero que salió y dio el paso atrás cuando tenía que, al revés, dar un paso adelante para atenazar o romper. Cuando digo romper es con los puños, pero era muy baja la pelota. Vamos a ver qué termina cobrando tras esta incidencia. El penal es... Decisión. Para mí lo va a echar. Sí. Qué minuto fatal de Salaberry, que ingresó en lugar de Alfonso hace un minuto. 4, venga para acá. Amarilla no. Y es roja. Como un tomate, expulsado Horacio Salaberry, se queda con 10 River y hay penal para la luz. Tiempo cumplido ya hace rato, tengo 6 de adición, 96 en este momento, vamos hasta los 97 en teoría. Bueno. ¡Hay penal para la luz, Yanni! ¿Cómo? La bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por dormir y colchones, hizo mi empresa líder en descanso. Avenida Italia 2582, esquina del Presidente Barro, dormire.com.uy. Señoras y señores, veremos si la segunda es la vencida para la luz. Llama Run penal. Se lo tapó Fabricio Correa, Aníbal Hernández. Ahora se apronta Nicolás Chiapacase. 97 minutos en el Parque Palermo. Estamos en vivo por El Espectador, con todo el equipo de Tuya y Mía. Se va a venir el Chapa. Atención, con pierna derecha está para darle el 10. Se viene Nicolás, escapa Case. ¡Gol! 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 De la luz, Nicolás, el Chapa Case. Desde el tiro penal. La cruzó, señoras y señores. Puso el empate, 97 de partido. Pide disculpas por su pasaje en River.
2-2 ahora la Luz y el conjunto de Arcenero. Nicolás echa para acá, de penal. Y era un penal pesado en los descuentos, prácticamente la última jugada del partido y con mucha clase. Con mucha jerarquía, Nicolás Schiappacase, golero a un lado, pelota al otro, Schiappagol. Schiappacase para ponerle un poquito de justicia al trámite como en el arranque. Pero con goles, están 2-2, la Luz y River Plate. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Y ahora...